Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta ocasión les voy a enseñar este computador EVGA ensamblado por nosotros para un rendimiento óptimo en juegos ICE. Este computador está ensamblado con el último modelo de cajas EVGA, esta referencia es la DG73. En la parte lateral tenemos un acrílico, cuenta con un espacio para el manejo de los cables en la parte posterior, puertos USB 3.0 y el tamaño de la caja es mid-tower, no soporta board de tamaño ATX o micro ATX. Tenemos una fuente VGA de 650 watts y una refrigeración líquida en la misma marca con un radiador de 120 milímetros. En la parte del bloque tiene iluminación LED RGB. En la tarjeta de video tenemos una VGA GTX 1050 Ti de 4 GB DDR5. Esta es la versión Superclocking, una excelente referencia costo-beneficio. Es una tarjeta que se desempeña muy bien en programas de diseño y también en juegos. Acá les dejo una muestra de las pruebas que hicimos. En la parte de almacenamiento tenemos un disco rígido de 1000 GB acompañado con un disco de sólido de 120 GB para ayudarle a la velocidad del equipo. El procesador es un Intel Core i5 7500 con una velocidad de 3.8 GHz. Las memorias se pueden ampliar hasta 64 GB DDR4 y en este momento tenemos una barra de 8 GB en marca data de referencia Spectris con iluminación RGB con una frecuencia de 2666 MHz. Adicional tenemos todo en una motherboard Gigabyte B250 de la serie Gaming. Esta es una configuración bastante equilibrada con la que podemos jugar fluidamente a una resolución de 1080. Además contamos con el respaldo de una marca como lo es EVGA. Podemos realizar ampliaciones de rendimiento o capacidad con el tiempo. Está enfocado para profesionales en el área de diseño y animación o jugadores que exigen fluidez en sus partidas. En la descripción del video encuentran las partes exactas con las que ensamblamos el equipo, así como su garantía. También pueden encontrar un link con su costo. Si tienen preguntas adicionales sobre esta configuración, déjenla en los comentarios. También nos pueden preguntar si quieren que armemos una configuración especial que ustedes están buscando. Gracias por vernos, recuerden suscribirse y hasta un próximo video.